estaba esperando. ¿Por qué te demoraste tanto en llegar? ¿No piensas contestar? No. ¿Es tu novia? No. ¿No tienes novia? ¿En serio? ¿Tú? ¿Solo? ¿Por qué no contestaste? Dime la verdad. Es un viejo amigo con el que ya no puedo hablar. ¿Qué tipo de amigo? No quiero tocar ese tema. Oye, ¿esto por qué me preguntas tanto? Ya sé. Es mi hermano. Pero él... Eres bien idiota, ¿no? ¿En qué andas? Hermano. Hola. A ver, deje de estar pensando pendejadas y actúa. Se sabe que no es fácil. Si hubiera atendido los llamados, no hubiera perdido tanto tiempo. A ver, Rubén. ¿A usted le gusta a ella? ¿Usted cree que ese problema vale la pena? ¿Cree que ella lo hace sentir como merece? Yo creo que sí, pero usted sabe que simplemente ve y concreta. Si las cosas se dan, se dan. Si no, hay otros mundos, hay otros caminos. No importa. Como siempre, tarde y desatento. Espero que... No te vayas. No me digas eso. Mira, ya compré los pasajes y esta misma noche viajo. La próxima semana tengo que ir a clase y me imagino que tú también tienes cosas que hacer. No me equivoco. Sí, tienes razón. Pero yo te necesito. Yo a ti te quiero mucho. No me hagas sentir mal. Mira, los dos vivimos momentos hermosos, pero debemos dejarlos ir y seguir.
es imposible. Ese momento no se olvida. Lo bueno de todo esto y de la vida es que así vivamos acontecimientos dolorosos, son necesarios. De pronto necesarios. En el momento, sí, necesarios. Todo lo que vivimos, momentos hermosos. En eso se basa la vida, en encontrar la felicidad. Momentos inexplicables. ¿Sabes? Siento un dolor aquí en el pecho. Mírame. A lo mejor de no haber vivido esto, tú seguirías siendo el mismo niño ingenuo y te iría mal. Pero por eso digo que el dolor es necesario. Porque al final lo que nos queda es la experiencia. ¿Qué es esto? Es mi despedida. Toma, está casi nuevo. Que estás muy